Bien, entre la noticia del día tenemos esta información de las bajas temperaturas. ¿Sabe para cuándo? Para mañana en Nochebuena. Así que abríguese muy bien. Para estos días, como el día de hoy, amaneció bastante despejado y con sensación de frío, pero esto va a descender aún más el día de 24, ya que entra un frente frío. No obstante, no solo nos va a generar frío, sino en algunas partes de la ciudad capital, como la franja transversal del norte, pues nos va a causar lluvias o lloviznas. En eso sí tenemos que tener precaución, ya que con esto puede descender aún más el frío. Estamos esperando que para la parte del altiplano y la parte sur de la franja transversal, pues la temperatura puede descender a 0 grados. Y en la capital, pues vamos a llegar a tener una temperatura mínima hasta de 10 grados. En la parte de la Boca Costa, pues se nos van a presentar lluvias o lloviznas muy esporádicas. Y el mínimo va a estar a 17 grados. Esperamos que en Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Totonicapán y la parte norte de Sololá se presenten algunas lloviznas, así como en las partes sur de la ciudad capital. Y esto podría ser por horas de la tarde y noche. Ya en la Boca Costa pues, puede ser esporádico, ya que pues, hay mucho ingreso de la parte del Pacífico de la humedad. Y esto nos puede generar lloviznas esporádicas. Estas van a ser de corta duración. Entre los preparativos para Navidad, esta cena también familiar, hay muchas personas que salen de muy temprano para hacer diferentes actividades. De hecho, el tráfico es bastante fuerte esta semana. Pero mañana, a partir del mediodía, el transporte pesado tiene restricciones de circular. Y esto ayudará a que por la tarde, pues aún sea más fácil desplazarse. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda publicó el Acuerdo Ministerial 1603-2020 para la restricción del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional los días 24 de las 12 horas hasta el 25 de diciembre a la medianoche. De igual forma, el 31 de diciembre de las 12 del mediodía hasta el 1 de enero de 2021 a medianoche. Se exceptúa transporte de carga de productos perecederos, combustibles, bebidas y alimentos que no necesitan permisos especiales para circular. El acuerdo también señala que el transporte de carga que puede circular lo puede hacer únicamente del kilómetro 290 carretera CA9 Norte a las instalaciones de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios a las instalaciones del puerto de Santo Tomás de Castilla sobre la CA9 Norte. También desde el kilómetro 80 carretera CA9 Sur a las instalaciones de Puerto Quetzal al kilómetro 104 carretera CA9 Sur al kilómetro 114. Quien infrinja esta disposición será sancionado de conformidad con las leyes vigentes. Bueno, ya que estamos hablando del tránsito, también autoridades de Misco, de la Policía Municipal de Tránsito, han pues dado a conocer que se va a incrementar en las próximas horas y que mañana también será un día por la mañana bastante fuerte. Actualmente se nota un incremento en cuanto a la circulación de automóviles en la capital, pero para tener más detalles estamos hoy con Amílcar Montejo, quien nos va a informar acerca de la situación de las próximas horas. Amílcar. Pues en efecto nos encontramos en una condición de tránsito que empieza a incrementarse. ¿Por qué siempre hablamos que el 23 de diciembre mantiene mayor tránsito en la ciudad? Porque es un día donde muchos de los trabajadores que trabajamos o que estamos a la orden de las empresas y de las instituciones, salimos al mediodía. Muchos de nosotros vivimos en el interior del país, vamos a los departamentos y por lo tanto empieza a mediodía la salida masiva de transporte extraurbano. Otra de las situaciones que es bien notorio es que los autobancos y los bancos terminan de trabajar hasta el mediodía, pero empiezan a trabajar desde temprana hora y se quedan en este caso las ventanillas especiales de centros comerciales. Es el mediodía, la hora en que muchos van a tener que cambiar sus cheques o van a ir a realizar o van a retirar sus fondos para poder realizar las compras de Navidad. Y algo que también se hace necesario mencionar es que hoy el producto navideño se tiene que vender, porque ya para el día de mañana o para el día 25, 26 ya no le es útil al empresario. Entonces, por eso se debe presentar esa condición donde se va a tener que vender el producto y por lo tanto hay más oferta y por lo tanto más demanda. Bueno, y hablando de este tránsito, ya lo decía Amílcar Montejo, podría pues, presentarse 1 millón de vehículos circulando en la ciudad de Guatemala. En comparación a otros años que no había pandemia, era de 1,5 millones, 1,300,000. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa en Misco? También se están alertando, obviamente, del tráfico pesado y, por supuesto, también de la cantidad de vehículos que puede circular y que se puede mantener durante varias horas en horas pico.
el tránsito vehicular, ya que hoy estamos en un 23 de diciembre con tránsito bastante pesado. Estos días son de bastante afluencia vehicular, incluso se puede deducir de que aumenta el doble la cantidad de vehículos transitando en la vía pública, esto debido a dos factores, específicamente que hoy 23 es el último día de trabajo tanto para la iniciativa privada como para el sector público, y eso pues hace que muchos vehículos anden circulando en la vía pública. También el otro factor es de que el día 24 de diciembre al mediodía inicia la restricción del transporte pesado, lo que genera un alto impacto vehicular en las calles principales para abastecer de productos a los distintos mercados cantonales, centros comerciales y todas las áreas donde se ve necesaria la producción y la venta de productos, tanto de la época como los estrenos y todo ese tipo de situación que se genera a través de la compra de los vecinos también, que muchas veces lo hacen a última hora, de que no planifican a tiempo o por falta de tiempo, pues eligen estos dos días para hacer ese tipo de compras navideñas. Nosotros tenemos un plan navideño que inició del 1 de diciembre. En este plan operativo tenemos contemplado primero la concentración de agentes en los puntos álgidos de transitar vehicular, tanto en centros comerciales, en los mercados, en las mismas vías de mayor afluencia peatonal, entiéndese la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, Boulevard San Cristóbal, el casco urbano, que tenemos también la pista de hielo, por igual el mercado navideño que se ubica en este sector. Y en horario nocturno tenemos operativos de alcoholemia instalados en distintos puntos de nuestra ciudad para, pues, de algún modo evitar accidentes fatales, porque en esta temporada también se da mucho conductor que circula en la vía pública bajo efectos de alcohol, lo que conlleva a sanciones si lo amerita, y en algún momento también causar bastantes accidentes y pues daños materiales y en algún momento personas fallecidas por esa misma condición el que se va conduciendo el vecino. Sí, depende del tipo de vehículo, por ejemplo, el transporte colectivo, entiéndase taxis, buses, microbuses, automáticamente se adquiere una multa de 10.000 a 25.000 quetzales. Si usted conduce en un vehículo particular, una motocicleta, la multa puede llegar a oscilar en los 5.000 quetzales, entonces es importante hacer conciencia a la gente que no es la cantidad de la multa que se le impone, sino que es lo que se puede evitar, lo que se puede prevenir en este tipo de acciones. Ahora bien, para estas fechas también de fin de año, en Navidad y Año Nuevo, los cuerpos de socorro se ponen a presto y en alerta para cualquier eventualidad. Los bomberos voluntarios están en apresto para estas fechas. Marvin García con la información. Este 23 de diciembre, varias familias guatemaltecas viajan al interior del país para poder pasar la Navidad con sus seres queridos. Sin embargo, los bomberos voluntarios se encuentran en alerta por esta movilidad que se va a existir desde horas de la mañana y tarde y noche de este día, pero también dan a conocer una serie de recomendaciones que deben de tomar en cuenta para evitar accidentes e incendios. Escuchemos al oficial Víctor Ron. En efecto, como institución preventiva recomendamos a las personas que van a viajar en estas fiestas de fin de año, por favor, recomendar la casa a personas de suma confianza. Aparte de ello, bajar el pipón principal de la corriente eléctrica, cerrar la llave del gas. Además de ello, es importante no olvidarse de las mascotas, dejarle alimentación para el tiempo que ellos van a estar fuera de la casa. Asimismo, al señor padre de familia le recomendamos que por favor realicen la inspección respectiva a su automotor para que no sufra desperfectos en la carretera. Por ejemplo, mirar el nivel del agua, líquido de frenos, el aceite del motor y de la caja y las luces de emergencia, luz de ciudad y luz alta. Todos a nivel nacional oficial están en alerta, los bomberos voluntarios. En efecto, las 134 compañías de bomberos voluntarios distribuidas en dos grupos, dígase escuadra A y escuadra B, estamos en apresto para servir a la comunidad en estas fechas.
¿Hay alguna recomendación para los elementos en carreteras, estar en apresto para poder atender a todos los guatemaltecos? Así es, las compañías que están en carretera están realizando patrullajes sobre su ruta para auxiliar a las personas que lo requieran de cualquier índole que sea el auxilio que necesiten. Recomendación para los padres de familia, para supervisar también a los menores quienes estarán quemando pólvora en estos días. Así es, principalmente no dejar a los niños solos, comprarle el cohete idóneo para su edad, para evitar que pierdan algún miembro importante de su cuerpo. Asimismo, le recomendamos evitar las aglomeraciones porque recordemos que la pandemia aún continúa. Ahora bien, la seguridad ciudadana es importante. A nivel nacional, la Policía Nacional Civil ha dado a conocer su plan operativo de seguridad durante las fechas de fin de año. Para garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos que se estarán movilizando durante la Navidad y este 23 de diciembre, la Policía Nacional Civil ha incrementado sus operativos a nivel nacional. Efectivamente, Policía Nacional Civil dio inicio con el plan de seguridad de fiestas de fin de año el pasado lunes 14 de diciembre a mediodía a nivel nacional. Todas nuestras comisarías, todos nuestros agentes están involucrados en brindar seguridad a la población para evitar acciones delictivas, acciones contra la vida, acciones contra el patrimonio. Cabe resaltar que hoy, 23 precisamente, muchas personas viajan al interior. Ya se ha ordenado que se intensifique la seguridad en ruta. ¿Para qué sirve esto? Para prestar auxilio si en algún momento alguno de las personas que viajan pues presenta algún desperfecto mecánico, que brinden seguridad al transporte colectivo, a los pasajeros. Ya, dentro de esto también incluye otro dos planes, que es Belén y también de la Sexta. Efectivamente, son parte de los planes de seguridad de las fiestas de fin de año. El plan que contempla la seguridad sobre la Sexta Avenida se denomina Plan Sexta Segura 2020. Y hasta este momento no se ha presentado o ha surgido alguna novedad de trascendencia debido a los patrullajes, identificación que realizan nuestros agentes. Aparte de ello, también por parte de investigadores de la División contra Desactivación de Armas y Explosivos, DIRAE, se realiza el Plan Belén. Esto contempla pues el trabajo interinstitucional con la DIACO, la PDH, con RED, algunas de las instituciones donde van de negocio en negocio y se dan algunas recomendaciones, algunas sugerencias y por supuesto la verificación en cuanto a las medidas de seguridad en los comercios que venden juegos pirotécnicos. Bueno, continuamos con más información. Vamos directamente a hablar del tablero COVID-19 en Guatemala. Las cifras de este martes 22 de diciembre del año 2020. A ver, vamos rápidamente. Pruebas realizadas 5,315. Nuevos casos positivos 655. Y un total de fallecidos en las últimas horas de 21 personas. Según los positivos que tenemos en este tablero, son 7,079. Positivos acumulados, 134,256. Personas recuperadas hasta el momento por la pandemia son 122,438 personas. Total de fallecidos desde el primer caso hasta la fecha, 4,739 personas. Casos por cada 100,000 habitantes, estamos hablando de 796.4 el porcentaje. Y fallecidos por 100,000 habitantes, 28.1 y el 3.5% es de la letalidad, según el último dato por parte de las autoridades del Ministerio de Salud en el tablero COVID. Vamos directamente ya con más información. Vamos directamente a hablar ahora de detalles y hablemos específicamente de estas que están ya en pantalla. Hablamos específicamente de un acuerdo que está por realizarse de la emergencia que se registra en el Reino Unido, en Europa, y para evitar la propagación específicamente de la nueva cepa del coronavirus. Autoridades guatemaltecas ya dieron a conocer las nuevas medidas en el Aeropuerto Internacional La Aurora de pasajeros que vienen de estos países. La disposición no es aplicable a guatemaltecos, extranjeros con residencia permanente en el país, tripulación de aeronaves y cualquier ingreso de carácter humanitario.
El pasado lunes 21, la ministra de Salud dio a conocer que debido a la nueva cepa del COVID-19 descubierta, tomaron la decisión de realizar el acuerdo ministerial donde se hacen varios dictámenes y disposiciones al Instituto Guatemalteco de Migración para restringir el ingreso de pasajeros provenientes de Reino Unido, Irlanda del Norte y Sudáfrica. Por lo que este miércoles fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial número 299-2020, donde se aprobó la alerta sanitaria 02-2020, con el fin de proteger la salud y bienestar de los habitantes de Guatemala, para lo cual se aplicarán las siguientes acciones. El Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección de Aeronáutica Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Superintendencia de Administración Tributaria, deberán tomar acciones inmediatas que correspondan en el ámbito de su competencia, mientras que las capitanías de los puertos de Livingston, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla en Izabal y Puerto de San José en Escuintla deberán ser informados de las disposiciones sanitarias. Las disposiciones son de forma preventiva y temporal, las cuales serán actualizadas de acuerdo con el comportamiento y evidencia científica mundial de la nueva variante de COVID-19 y estará vigente hasta nueva disposición. El Acuerdo Ministerial número 299-2020 entra en vigor este miércoles 23 de diciembre del presente año. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias, como siempre agradeciendo su preferencia, siga con nosotros y con Televisión. Buen provecho.